Entonces, empecemos por una pregunta provocadora. A propósito del punto de partida que decía Gonzalo, pues mucha gente dice, ¿cómo así que organizan unos diálogos regionales, además vinculantes, y resulta que sale un texto que se llama Bases del Plan de Desarrollo? Entonces, ¿qué pasa? Claro, la respuesta fácil es, no, es que ese texto es un borrador que se va a enriquecer, pero yo creo que da para comentar más. Sí, no, las bases, pues primero contienen el plan de gobierno. Yo creo que el plan de gobierno siempre había que mantenerlo como un marco general. Nosotros empezamos los diálogos y a medida que iban avanzando los diálogos, y en este borrador de las bases ya aparecen frecuencias de palabras de los diálogos, y en esta versión de las bases se respetó lo que llevábamos de los diálogos. Ahora, yo pensé que las personas iban a desanimar a raíz de lo que dice Héctor, que iban a decir, pues si ya salieron estos borradores, pues ¿para qué nosotros? Pues sabe que la experiencia ha sido completamente distinta, porque los gremios, las universidades, las comunidades empiezan a leer el texto y entonces tienen como un punto de partida, llamémoslo más ordenado, más sistemático para opinar y decir, nosotros no estamos, el turismo no está con la fuerza que quisiéramos. Y los diálogos en los que yo he estado después de que sacamos las bases o el borrador de las bases han sido diálogos mucho más activos y mucho más ordenados. Entonces yo creo que la experiencia ha sido positiva. En algún momento dijimos, insistamos en que este es un borrador, insistamos en que estas son unas primeras líneas, y entonces dijimos, no nos van a creer, pero sí nos han creído. Es decir, yo sí veo que es de los ministerios, porque los primeros que sienten que no están representados son algunos de los ministros. Entonces yo creo que eso sí ha sido muy útil. El plan de desarrollo pasado tenía 1990 páginas, este tiene 230, que yo quisiera reducirlo a 180. Entonces, ¿qué pasa? Un ministerio nos manda 10 páginas, nosotros las convertimos en una. Entonces, claro, en la reducción, los énfasis que nosotros ponemos no son los énfasis que tal vez el otro se imaginaba que deberíamos poner. Entonces, ha sido un ejercicio. Yo creo que al ver el texto, al ver los indicadores, pues la gente se siente con más posibilidades de opinar. El plan de desarrollo pasado tenía 1.200 indicadores, este va a tener 20, 22. Entonces yo creo que eso no ha sido negativo. Y la asistencia que nosotros tuvimos, ayer cancelamos, ayer se acabaron los diálogos, la asistencia que tuvimos en los últimos diálogos fue pues igual o mayor que la asistencia que habíamos tenido antes. Esta mañana estuvimos con el Consejo Gremial y ya ellos sobre el texto van opinando. Yo creo que sí tiene virtudes. Entonces un poco la... Pues yo digo que la reacción ha sido lo contrario de lo que... Lo que tú dices es que este es un primer borrador. Se avanzaría a un segundo borrador, un tercer borrador. Hay un problema de tiempo que coloca restricciones. En esta segunda fase de discusión, a partir del borrador que recoge iniciativas y propuestas del primer ciclo, ¿qué es lo que tú destacarías como significativo en función de las limitaciones que hay? Porque
esto, limitaciones de ciclo temporal. Sí, Y voy a tocar un punto específico. Por ejemplo, el de la relación entre el agua y el territorio. Sí, nosotros, ¿qué es lo que hemos visto? Pues también para conocimiento de todos. El Consejo Nacional de Planeación recibió hace 15 días. Ellos entregan los primeros comentarios el 10 de enero. Nosotros tenemos que entregarle al Congreso con articulado el 7 de febrero. Entonces, ¿qué ha pasado estos días? Primero, como digo, las comunidades han sido mucho más explícitas y han sido mucho más incisivas en los puntos en que deberíamos insistir. Segundo, ha empezado todo este tema normativo que es tan complicado. Nosotros hicimos la semana pasada una reunión con todos los equipos jurídicos de los ministerios y les decíamos, mire, si nosotros no logramos plantear artículos que transformen, estamos perdidos. Artículos que efectivamente lleven a cambios sustantivos en el modelo de desarrollo económico. Entonces, ¿qué hemos visto en estos días después de que entregamos las bases? Primero, que los empresarios todavía no sienten que este gobierno cree en la empresa privada. Yo creo que en los puntos en que nosotros mencionamos la iniciativa privada, ellos todavía no sienten que este gobierno crea realmente en la empresa privada. Yo creo que sigue habiendo una desconfianza en que el gobierno Petro como que todavía no cree en el sector privado. Eso ha sido un punto central que me parece que tiene fuerza. Las comunidades han visto que el tema del ordenamiento territorial alrededor del agua es un punto central. Ahora, ellos no sienten bien cómo cada comunidad específica está expresada ahí. El tema de la Mojana, por ejemplo, es un tema complicadísimo. Entonces, claro, cuando usted habla con los actores que tienen que ver con la Mojana, a pesar de que el plan de desarrollo diga en su primera estrategia ordenamiento territorial alrededor del agua, ellos no sienten que ese mensaje tan fuerte del plan efectivamente lo esté tocando, porque las decisiones que están tomando sobre la Mojana pues son más lentas de lo que ellos quisieran. Y además hubo un cambio completo en la construcción del gobierno. El último COMPE sobre la Mojana es diques. La posición de este gobierno es que el río tiene que, de alguna manera, seguir su curso natural. Es decir, pasar de intervenciones duras a intervenciones blandas es un cambio absolutamente brutal. Entonces, las comunidades que están en la mitad no sienten todavía que les esté respondiendo, porque son cambios tan sustantivos. El tema de universidades, que también aparece mucho. Entonces, claro, ellos ven que sí se le da mucha importancia al tema universitario o al tema de educación superior técnica, tecnológica, universitaria. Pero no sienten que la reivindicación específica, en el caso de Bogotá, universidad para Suba, ellos no ven que eso todavía... Ellos no sienten que todavía se refleje ahí. Entonces yo creo que, no sé si te respondo, Gonzalo, que sí hay como una aceptación de las líneas generales, pero todavía no se tiene la percepción de que eso efectivamente se va a concretar en proyectos y programas. Entonces lo que nosotros hemos visto es que tenemos que ser más preciso. Lo que pasa es que también tenemos confusión. Nosotros decimos, hay un caos en el ordenamiento territorial de este país, hay un caos. Ahora a mí me dicen, ¿y qué piensa Planeación cómo se ordena? Pues yo no tengo ni idea cómo se ordena. Si la ley orgánica de ordenamiento territorial no ordenó, yo no sé cómo se ordena. Díganme ustedes cómo se ordena. ¿Cómo hace la transición? Pues yo no sé, Planeación no sabe cómo hace la transición.
díganos cómo va a ser la transición a los gremios. Entonces, como que ellos ven que los puntos centrales son pertinentes, los empresarios empiezan a entender que el tema del territorio es fundamental, que la sostenibilidad de estas ciudades es clave, pero como que quisieran algo más, pero, y todavía no lo encuentran. Pero yo creo que esa sensación no solo es de las comunidades, sino de todos los que hemos leído el plan. Yo diría que el plan es ante todo, y no digo que no sea importante, es ante todo una declaración de voluntad política, que eso me parece pertinente e importante, pero todavía está en ese plano. Entonces, por esa me parece que puede ser la sensación que mucha gente tiene y la reacción que de inmediato produce. Pero hay una cosa que me gustaría, yo quisiera volver después sobre lo del ordenamiento territorial, pero antes, en esto de la relación con los diálogos, con las comunidades, yo recuerdo que cuando Santos intentó el diálogo con el ELN e inventaron esas reuniones con la sociedad civil, me pareció muy curioso que ahí hubo la discusión de, claro, la gente decía, queremos que estos diálogos sean vinculantes. El gobierno en ese entonces, viendo la dificultad, se inventó un concepto. Y yo, no son vinculantes, sino incidentes. Pero claro, la gente decía, ah, no, nos llaman a votar corriente, ¿para qué? Entonces, el gobierno de Santos, pues ahí estaba Juan Camilo Restrepo, se inventaron ese concepto, diálogos incidentes. Entonces se me despierta la curiosidad, ¿cómo han manejado ustedes ese enredo de lo vinculante? Porque sí, es un compromiso, muy complicado. Bueno, dos temas. El primero, hasta donde el plan es una declaración de principios. Yo he dicho, si nosotros no logramos que el nuevo gobierno siga teniendo estos temas de territorio y ordenamiento del agua, o cualquier noción de geografía como elemento determinante de la productividad, nosotros fracasamos. Yo pongo de ejemplo las cuatro estrategias. A mí me parece que fue un plan maravilloso y siguió. Seguimos considerando la vivienda como un sector líder, se mantuvo el UPAC. Cuando yo comparo este plan con el de Duque, que está basado en el tipo de emprendimiento, legalidad y equidad, y lo cambiamos tan fácil, cuando usted lee este plan y lo compara con el de Duque, ningún plan de desarrollo como este había puesto el ordenamiento del territorio y la geografía en el eje. Y si lo cambiamos tan fácil y nadie dijo nada, el Congreso no ha reaccionado, la sociedad no ha reaccionado. Es cuando usted cambia un plan de desarrollo en 4 años de una forma tan brutal, quiere decir que el plan de desarrollo anterior era absolutamente nominalista. Si logramos encontrar unos artículos, por ejemplo, que agilicen el catastro multipropósito, que está súper atrasado, 9% en la área rural. Hay un indicador de asimetría en el uso del suelo. Si nosotros logramos un artículo, estoy soñando, que castigara duramente la asimetría en el uso del suelo, donde hay páramos, usted no debe tener vacas, o no debe sembrar papas, o donde la zona tiene condiciones para la agricultura, usted no debería tener ganadería extensiva. Si logramos 3 o 4 artículos duros, pues cambiamos la dinámica y volvemos a rescatar la importancia del territorio. Ese es el ideal, pues, pero si no logramos eso, pues esto va a quedar como un plan, otra vez un discurso bonito. Pero bueno, el segundo tema que plantea es el tema de los vinculantes, pero hablamos de eso si quieres. Sí, no, ¿cuál es el sentido de lo vinculante? ¿Qué? Para retomarlo de voluntad política, pero dándole una... asumiendo un ciclo de largo plazo, que tú además ya lo introdujiste.
que hace 50 años hubo un plan, que es el plan de las cuatro estrategias, exactamente hace 50 años. Ese plan era un plan de transformación de la sociedad colombiana, que partía de unos presupuestos que se consideraban, apropiados, no digamos legítimos, sino apropiados, en función de un concepto, una idea que era la idea de descomposición del campesinado. La construcción como un sector líder, multiplicadores que impactaban sectores específicos de la industria, por ejemplo, metalmecánica, la industria del cemento, la industria de los acabados, en fin. Distinta es la aproximación de este plan. En estos 50 años, ese plan de las cuatro estrategias es un plan que crea una pauta y que no fue modificada. Hubo énfasis, pero no hubo ninguna modificación, ese fue el plan. Hoy se quiere un plan que toca de una manera diferente las relaciones entre lo urbano y lo rural. Y hay una institucionalidad, con esto termino, una institucionalidad ligada a la preocupación por el territorio, que ha sido muy burocrática y que se ha prestado para la corrupción, las corporaciones autónomas regionales. Hay otra institucionalidad que es técnica, que es muy importante, pero que ha sido ineficiente. Por ejemplo, la institucionalidad del CODASA. Otra muy importante, que es una institucionalidad relativamente reciente y que tiene cierta autoridad sobre el ambiente, el IDEAM. En el plan y en relación con estas instituciones, el Agustín Codazzi, el IDEAM, las corporaciones, ¿eso en qué términos está? Bueno, primero, yo sí soñaría con Salvo. Yo no sé si todavía nos falta construir un relato más consistente, porque el relato de las cuatro estrategias era maravilloso. Hay excedente de mano de obra en el campo, ese excedente se va para las ciudades porque mejoramos la productividad agropecuaria. Ese excedente que llega a las ciudades va a encontrar oficio en la vivienda y además le vamos a financiar a los constructores y a los compradores de vivienda. Y esa dinámica de la construcción va a jalonar todo el resto de la actividad económica y va a consolidar el empleo. Digamos, como relato, eso es una maravilla. Y yo cada vez que pienso en qué ha hecho esta entidad de planeación nacional, yo digo, ese tipo de planes, nosotros, Gonzalo, yo creo que nos estamos acercando al relato. Diciéndole a las empresas, la productividad de ustedes la tienen que asociar al agua, al transporte fluvial, al transporte férreo, el tema de distancias y costos de transporte es crucial. Pues yo siento que todavía no hemos construido bien el relato. Es decir, nosotros estamos trabajando muy duro porque tenemos hasta el 7 de febrero para construir bien el relato. Pues yo creo que ya tenemos los elementos para irlo armando. Yo no sé si vamos a lograr la consistencia de Kerry y de las cuatro estrategias, yo no sé. Pero por lo menos estamos tratando de construir el relato. Lo segundo, frente al ordenamiento, lo que nosotros dijimos, Gonzalo, en el plan, esto es un caos. ¿Cuál es la relación entre las CAR, los departamentos, la RAP, los ordenamientos de los territorios,
nosotros no sabemos cuáles deben ser las jerarquías. Ahora queda la región metropolitana de Bogotá con Dinamarca. Ahora un abogado que usted contrate, un jurista, le arma la pirámide. Pero es una pirámide que en la práctica no funciona porque todo eso se traslapa y se traslapa de una forma muy desordenada. Entonces lo que nosotros estamos viendo en el plan allá es un caos. El ordenamiento territorial no se logró. Pero bueno, el otro tema era los vinculantes, no se habla. ¿Vinculantes en qué sentido? Yo he dicho vinculantes en el sentido habermaniano. Vamos a conversar de una forma absolutamente respetuosa. ¿Qué estamos haciendo? Planación ha hecho un esfuerzo. Aquí hay unos jóvenes que manejan Big Data de una forma maravillosa, que los diálogos van apuntando en la tableta y eso inmediatamente llega al computador central. Nosotros terminamos el diálogo ayer y hoy tenemos todo sistematizado. Hoy, casi que en tiempo real. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? 9 palabras. Nosotros queremos hacer un estudio más detallado. Entonces tenemos frecuencias. Ahora esas frecuencias tienen todos los problemas del mundo. O porque la persona que está haciendo el acta insiste más en un tema que en otro. Con un número de palabras empezamos las audiencias públicas por departamento, porque eso es una norma. Entonces ya empezamos las audiencias públicas la semana pasada. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos 1.040 billones, que va a ser el cálculo de todos los programas de inversión para los 4 años. Esos 1.040 billones los hemos distribuido por departamentos en función de los recursos de los departamentos. Entonces, por ejemplo, la semana pasada estuvimos en el Valle, 55 billones. Entonces, cogemos los 55 billones del Valle y los distribuimos en función de lo que ha aparecido en los diálogos regionales. Entonces, en el Valle se nos iba mucha parte de los recursos en la estrategia de seguridad humana y quedaba muy poquito para convergencia. Entonces empieza la discusión en la audiencia pública de si ese es el ordenamiento correcto o no. Porque los diálogos puede ser que en determinado momento llegaron muchos jóvenes, entonces el diálogo, por ejemplo, en la Universidad del Valle llegaba un montón de jóvenes. Entonces el diálogo se puede ir demasiado hacia universidad. ¿Por qué? Porque llegaron jóvenes. Entonces, ¿cómo vamos haciendo esas ponderaciones? De tal forma que razonablemente, respetando las grandes líneas que aparecen en los diálogos regionales, podamos ordenar el presupuesto. Eso tiene que pasar a proyectos específicos y eso tiene que pasar a artículos de ley. Es que a planeación, yo decía, Héctor, en algún momento a planeación le están pidiendo que haga todo ese proceso que va de la democracia deliberativa a la democracia representativa en 3 meses. Es una locura. Eso es una locura. Pasar de 2.115 mesas, tuvimos 2.115 mesas, 260.000 personas participaron. Pasar de eso a proyectos de presupuesto, programas en pesos, y pasar al artículo de ley, eso es una tarea colosal. Entonces yo le decía a los congresistas en la comisión primaria, la responsabilidad no es que planeación no responda a las expectativas, la responsabilidad es del Congreso y de toda la sociedad que no respondamos a las expectativas. Pues no le digan a planeación que tiene que responder a las expectativas. Pero bueno, en ese sentido, es vinculante. Yo creo que sí hemos sido muy respetuosos de lo que va apareciendo en los diálogos. Además, yo no sé, la gente siente que de alguna forma, esto pues para nosotros puede sonar ingenuo, la gente siente que el gobierno de alguna forma está ahí y que de alguna forma hay una presencia. Ahora, ¿qué va a pasar? Nosotros le damos prioridad a vías terciarias porque está vías terciarias.
Entonces el gobierno va a desestimular, no va a dejar vías 4G y 5G. Pero claro, en mi comunidad dijimos que esta es la vía tercera más importante y no aparece. Y no apareció esa vía porque el Ministerio de Transporte ordenó distinto, y en vías ordenó distinto con el Ministerio de Agricultura para lograr que la compra de tierras también esté con vías y mejorar la productividad. Entonces, claro, puede haber una frustración de las personas de la comunidad o de los jóvenes que piden universidad en Suba, en Bogotá, universidad en Suba. Y resulta que el Ministerio de Educación consideró que Suba no era prioritaria y que era más prioritaria la universidad en cualquier otro sitio del país. Entonces ahí va a haber una asimetría que yo creo que es inevitable, pero respetamos la petición de los jóvenes en el sentido de que la universidad va a tener más plata. Pero ahí, no sé si quepa, es que yo creo que así planteado no tiene solución, porque fíjense que aquí en esta misma conversación manejamos dos planos distintos. Un plano es con la evocación de Kerry, el plano de la estrategia, de entender planeación como estrategia de desarrollo en el sentido tradicional, es decir, suponiendo que hay una intervención del Estado, no tanto como la del que llamaban socialismo real, pero sí una intervención del Estado. Bueno, sobre eso puede haber muchas discusiones y estamos de acuerdo en que las cuatro estrategias era un plan. Había, no digamos cuatro estrategias, había un relato, una propuesta, ¿cierto? Podíamos estar en desacuerdo y Lleras planteó su desacuerdo, pero que lo era, lo era. Entonces, la idea es plantearnos ahora en ese sentido y este gobierno anuncia un poco eso. Esa es nuestra inquietud y por eso Gonzalo lo plantea. Una estrategia buena. Pero cuando hablamos de los diálogos regionales, de ese espacio de lo que llaman democracia participativa, ahí hay un par de problemitas que nosotros mismos, desde el ángulo de los movimientos sociales, también nos planteamos. Que las comunidades y la famosa sociedad civil no es una suma de individuos, ¿no? Hay diferencias y hay formas organizativas y hay que responder a las inquietudes y exigencias de los organizados. Y por otro lado, el otro problema es ¿qué piensa la gente cuando asiste a un ejercicio de participación? Entonces, ¿qué sucede? Las comunidades mismas han sido formadas durante 30 años en la pérdida de importancia de la planeación. El chiste entre los economistas, entre nosotros, es que planeación, que aquí ya no hay plan, en ese sentido de estrategia, sino simplemente un plan plurianual de inversiones. Es decir, la gente identifica la planeación y la función del DNP como inversiones, como proyectos, como obras. Entonces, cuando uno le pregunta a la gente en las regiones, le salen con la lista de mercado o, como decía Pacho Santos, con la carta al niño Dios. Y entonces, por más de que uno le meta un software bien, bien robusto para combinar eso, para sacar frecuencias, para ver qué quiere la gente, no le va a salir de ahí que la democracia participativa me ofrezca la idea de ese pueblo, de una estrategia. No me va a salir, es una lista de proyectos. Entonces, ¿cómo combino los dos planes? No, pero yo no. ¿Se lo han planteado ustedes? No soy tan pesimista, esto no. O sea, obviamente a uno le acerca el anciano, la señora, que la dejaron por fuera del CISBEN, que bueno. O sea, siempre hay eso. Pero en los diálogos también aparecen elementos estratégicos. Claramente, el manejo del agua. Claro, se expresa de muy diversas formas. Yo creo que también la función nuestra es decir, usted está quejando porque le inundó su patio, entonces aparece el agua. Entonces nosotros tenemos que decir eso, cómo
esa angustia suya por el mal manejo de las inundaciones, ¿cómo la articulamos a un proyecto más estratégico? El tema es que a mí el camión se me queda en un hueco cuando voy con el plátano. Lo que me está diciendo es vías terciarias. De claro, el lenguaje de las personas a veces no alcanza a tener la construcción lógico, estratégica que tenemos nosotros. Y entonces, claro, el campesino se queja de que va a sacar el plátano o la papa y el camión se le queda en unos huecos y que las carreteras son muy malas. Entonces usted ya tiene el mensaje clarísimo de vías terciarias. O que mi hijo se quedó sin estudios superiores, entonces usted tiene claro el mensaje. O que yo no puedo endeudarme con un banco porque o las tasas de ingreso son muy altas o el banco no me paga las bolas. Entonces usted ya tiene la estrategia que es crédito. Entonces, claro, un poco la habilidad nuestra, Héctor, como llamémoslo centro de pensamiento del país, que es planeación, es decir, detrás de esta reivindicación, cuando la persona me dice, mire, es que a mí me acaban de Sisbén, pues el mensaje es que el Sisbén tiene un problema de focalización enorme. Entonces usted coge ese dato y dice, pues vámonos a una declaración universal de ingresos o repensemos si el Sisbén 4 es el mecanismo, porque hay los de inclusión y exclusión. O cuando la gente me dice, es que a mí no me alcanza la plata para pagar la tarifa de servicios públicos, pues es esta entidad que se llama planeación la encargada de convertir eso en una propuesta estratégica y hablar con la CREC, mirar un poco qué es lo que está pasando con las tarifas. Entonces es la función nuestra. Ese es un primer punto. El segundo punto es, somos capaces de construir el relato. La gente confía en planeación, este país confía en planeación. Yo lo que digo, Héctor, Perú acabó con el Instituto Nacional de Planificación. Cuando se decía el mercado planifica, yo creo que hay una recuperación con Mazzucato, una maravilla, una recuperación de un Keynes. El Estado interviene, pero un Schumpeter tiene que respetar la iniciativa privada. Una combinación Keynes-Schumpeter, que es un poco lo de la Mazzucato. Pero Colombia no mató el aparato. Yo lo que digo es que aquí está toda la información del país. ¿Cuándo usted, yo que dirigí el CI, yo que estuve en el CI, cuándo usted tiene un centro de investigación con la capacidad técnica y con la información de esta institución? Es decir, ¿qué país tiene el aparato técnico de planeación y la información de planeación? Aquí está toda la información del país. ¿Cómo este aparato usted logra que vuelva a recuperar la planeación? Yo lo escribí alguna vez. Planeación es un amanuense triste del Ministerio de Hacienda. Hoy, yo creo que la relación con el Ministerio de Hacienda, por la amistad con Ocampo y tal, es una relación más pareja. Nosotros somos capaces de decirle a los ministerios, por ahí no es, discutamos mejor. Yo sí creo que Planeación puede recuperar esa tarea misional de pensar el país a 15 años. Y no simplemente el ordenador de los cuadritos de Hacienda. Es que yo creo que Planeación se convirtió en el que hacía los cuadritos del Ministerio de Hacienda y le ayudó al Ministerio de Hacienda a distribuir la platica. Lo que estamos diciendo en regalías, Héctor, es nos reunimos con los científicos de este país. Porque este país ha sido incapaz de conseguir 5 grandes proyectos de ciencia y tecnología. Vamos a tener 3.1 millón de pesos de regalías de ciencia y tecnología. Nos reunimos con la universidad, con la misión de sabias. Díganos 4 grandes proyectos de ciencia y tecnología de 500 mil millones de pesos, de 800 mil millones de pesos. Pues no sigamos con proyectos que llamamos de ciencia y tecnología de 3 mil millones de pesos. Proyecto de ciencia y tecnología aprobado en el último CAD. Los niños que quieren conocer el zoológico de Cali, eso era un proyecto de ciencia y tecnología. Yo lo que digo es, si la sociedad no nos ayuda, si usted no nos ayuda,
Ahora, si el de abajo no dice de todos nosotros, es absurdo la forma como estamos despilfarrando las regalías. Pero bueno, yo creo que Plano sí puede decir eso. Además, nosotros tres que estamos aquí, que tenemos ya unas canas, podemos decir lo que pensamos sin ningún problema y podemos plantear alternativas. Entonces yo creo que la función de nosotros es recuperar este aparato. A mí sí me impresiona la capacidad técnica que puede tener Planación si logramos que se salga de las cuadrículas y piense en las estrategias. Yo soy optimista.